El reloj ya había marcado las 10 de la noche y el Alcázar presentaba estas filas para conocer sus historias y sus leyendas, como nunca antes. Es la visita del Alcázar que nos va a contar la vida de, bueno, los reyes que han vivido aquí, aparte de los usos que tiene y tal, pues las historias de los reyes que han vivido aquí. Entonces vamos a ver un poquito de cotilleo. Y además en una noche especial, ya que es la noche del patrimonio, ¿y se agradece venir de noche a estos lugares? Se agradece. Tiene como más encanto, más misterio. Y bueno, así otra manera de pasar una noche de sábado. Siguiente parada, la casa de Antonio Machado. Un lugar con encanto para los turistas. Bueno, una noche especial, ya que son las 10 de la noche, podemos estar dentro de un museo, de una casa de Antonio Machado, como es en esta ocasión. Sí, la verdad que da gusto poder visitar cosas de noche, porque al final se ve de otra manera. ¿Usted está aquí de Segovia? Hemos venido de Bilbao ayer y ya marchamos mañana. ¿Y qué le está gustando Segovia? ¡Ojo, todo! Dentro de la noche, ¿es la primera parada que han hecho esta, la de Antonio Machado, o han visitado sí. Algún lugar más? No, por la noche, hoy es la primera, porque ayer lo que hicimos fue por la noche ver el mirador del acueducto, para ver un poco Segovia desde arriba, pero en cuestión de museos esta es la primera. ¿Y de aquí van a aprovechar la oportunidad de hoy por la noche ver algún museo más? Sí, llegamos a la Academia de Artillería. Y aunque no se lo crean, desconocido para algunos segovianos. Bueno, las 10 de la noche estamos en un museo. Solamente en días como hoy, como en la Noche del Patrimonio, podemos vivir esta maravilla. Ya lo creo, esto es precioso, yo no lo había visto nunca, ¿eh? Y soy segoviana. ¿Es la primera parada que han hecho durante la noche aquí en la casa? Es lo que hemos venido a ver precisamente esto, no hemos visto más de hoy. ¿Y por qué hemos elegido este lugar? Porque no lo conocía y lo demás lo conozco todo. ¿Y es segoviano usted? Sí. ¿Y no habíamos visitado todavía nunca la casa de Antonio Machado? Yo no, hija. Bueno, pues gracias a estas citas, a estas fechas tan señaladas, tenemos la oportunidad. Pues ya lo creo, además es preciosa, me gusta mucho. No se quisieron perder esta cita los militares de la Academia de Artillería, que dejaron sus puertas abiertas hasta pasada la medianoche. Una visita nocturna a la Academia, normalmente se hacen durante el día, pero hoy es un poco presentar lo que se hace aquí en la Academia. Normalmente se dedica a enseñanza, pero bueno, hay varios museos, tanto de artillería como de material, de minerales. Se va a ver ahora la capilla y bueno, ver un poco de cara al público lo que es la Academia de Artillería de Segovia. ¿Es la primera vez que usted entraba aquí? No, yo soy suboficial, yo ya me preparé aquí. Hace 30 años estuve aquí en la Academia. ¿Se la conoce ya entonces bueno, bien? Me lo conozco un poco de lo que es de situación y de verla por dentro, sí, ya la conozco. En esta Noche del Patrimonio son varios los museos que están abiertos. Aparte de aquí, ¿está en algún sitio? ¿Tiene pensado ir a algún otro? Bueno, en principio, según acabemos, si nos da tiempo, sí, nos gustaría ir a ver otras cosas. Pero en este recorrido no sería hasta la judería donde la magia se hiciese realidad con un único truco, la tenue luz de cientos de velas. Nocturna que también tuvo su apartado musical que puso sonido a una de las noches más culturales del año. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera.